Lo más importante de este partido, en el minuto 4, primer aviso de Damián Álvarez, muy buena atajada de Gallese. Para el minuto 17 se presentó esta jugada que termina con un disparo de fuera del área de Jesús Dueñas, que sale, es de Guido Pizarro, que sale a un costado del arco de Gallese. Minuto 25 y se pierde la pelota y trata de sorprender el panameño Tejada. Por arriba a Nahuel Guzmán, que hace una estupenda atajada. Fue lo más cercano en el primer tiempo del equipo peruano para convertir cuando fuera un gol. Y después un gran servicio de Jiménez para Esqueda, que no termina de aprovechar el mano a mano con el arquero, que salía a achicar, tiró la pelota al centro y se perdió una oportunidad. Seguía 1-0 el partido. Para el 37 aparecía nuevamente Jiménez, que tiraba un centro. Viene el control de Damián, tocaba a Guerrón, que le metía un fierrazo a segundo palo cruzado para abrir entonces el marcador de 1-0. Una jugada donde se pedía penal por parte de Guerrón, creo que está en lo correcto el árbitro central, y así terminaría el primer tiempo. Sí, para el minuto 47, en la segunda parte, Tigres fue todavía más superior, fue mejor en el segundo tiempo. Damián, que apareció mucho en el segundo tiempo, era la gran oportunidad para hacer el segundo, pero no iba a tardar en llegar el gol porque Tigres estaba encima, Santiago. Sí, era el dominio era mucho mayor, la insistencia en ataque era muy bueno, ya con Guerrón como centro delantero, había ingresado Burbano, también ingresó Gerardo Lugo y al final Escoto, y los cambios le dieron más volumen de juego ofensivo. Tuvieron en esta jugada la posibilidad de Guerrón, que se filtra en medio de dos después del servicio de Sobis y metía el gol a primer palo. Qué buena pared hicieron, porque le regresa primero Guerrón con el pecho y Sobis le deja en inmejorable posición. Exactamente, aquí se equivocan en la salida, aprovecha Jesús Dueñas y de fuera del área mete un zapatazo de pierna derecha para hacer el 3-0. Corría el minuto 64 y parecía que podía hacer más goles Tigres y no los hizo. Porque bueno, me parece que se sobró por momentos y también los palos. Ya había habido un cabezazo de Guerrón al poste y este zurdazo que pega en el travesaño. Viene el partido en términos generales por parte de Tigres.